Todavía está un poco fresca la mañana, Jennifer Ochoa, pero estamos haciendo el último recorrido por aquí por la granja. Sí, así es, con un poquito de frío, pero creo que vale la pena por conocer a todos estos animalitos. Y creo que mira, toda llena de lodo, pero como les digo, valió la pena. Sí, pues realmente poder llevarles a ustedes este proceso y el estilo de vida que se tiene aquí en esta granja. No importa que traigamos 2 kilos de lodo en cada bota, no importa que el canelo ahí nos hayamos agarrado ya confianza y todo eso. Sí, así es. Yo creo que pues son así estos animales, ¿no? De mucho cariño, y se siente cuando están ahí contigo. Y pues sí, a veces reniegan algo, pero no lo hacen con mala onda. Pues es su naturaleza, ¿no? También, y como nuestra naturaleza es seguir explorando y tener este estilo de vida de aventura, pues vamos a continuar todavía. Tenemos muchas sorpresas, así que ustedes sigan con nosotros y... Así es, esto es Especies... Evolución. A ver, aquí, ¿qué tipo de cuidados tienen? ¿La alimentación? ¿Cuáles son los cuidados que les dan? Aquí, dependiendo el peso del animal, es el alimento que se les da. Por ejemplo, hasta 30 kilos se le da el producto que se llama iniciador, y de 30 a 50 kilos el producto se llama crecimiento, y de 50 a 80 kilos se llama desarrollo, y de 80 a la finalización es engorda, se llama engorda el producto, es el final ya. Ajá. Y ya, pues, resumiendo un poco, ya vimos todas las etapas y todos los procesos. ¿Cuánto es lo que llegan a consumirse en total, en toneladas, en cuanto a alimento y todas estas cuestiones, al mes aquí? Es alrededor de 15 toneladas mensuales, lo consumimos, sí. Hay granjas más grandes que es muchísimo lo que consumen, en nuestro caso son 15 toneladas aproximadamente. Bueno, pues ahí lo tienen, es producto de calidad y pues hecho con cuidado, con mucho amor también. Así que ustedes sigan con nosotros y nos despedimos aquí de este segmento de la granja, pero continuamos con más todavía. Pues la vida en el campo no es fácil, pero aquí andamos, Jesús. Aquí la jornada comienza desde temprano, incluso antes de que salga el sol, pero vale la pena, es bonito y se respira un aire muy fresco. Sí, así es, y pues te da más energías, quieras sí, o no te da más energías. Pero para más energías vamos a desayunar porque ya hace hambre, acompáñenos. Todavía la jornada apenas va comenzando, es muy temprano todavía por la mañana, así que vamos a agarrar todavía energías. Con un para rico continuar. Desayuno. Así es. Vamos a seguir todavía con muchas aventuras.